Bueno, muy buenos días. Bienvenidas a todas las personas que se empiezan a conectar en esta mañana con Compensar. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Juliet Rojas. Para mí un gusto estar con ustedes en esta mañana, acompañándolos a arrancar el día con la mejor energía haciendo actividad física. El día de hoy tenemos clase de step. ¿Listo? Para ello vamos a tener un tapete, vamos a traer un tapete que tengamos en la casa, o si tienen cinta van a demarcar rápidamente el piso, el step. Yo lo tengo aquí demarcadito, si lo pueden ver, se pierde un poco el step porque el piso de mi casa es blanco, pero bueno, traté de ponerle suficiente cinta para que ustedes puedan observar cómo es el step, ¿listo? Y allá desde casa entonces lo vamos a realizar, ¿listo? Traiga rápidamente un tapete o demarque el step con cinta, ¿listo? Esta es una clase en la cual vamos a estimular el sistema cardiovascular y también vamos a trabajar la coordinación, la lateralidad, la ubicación en el espacio. Pero principalmente es un trabajo cardiovascular de una intensidad moderada, ¿listo? Profe, yo nunca he hecho step, a mí me parece que eso es muy difícil. No, lo va a intentar, no vamos a hacer una coreografía compleja, vamos a hacer una coreografía que todos puedan realizar, ¿sí? Voy a tratar de ponerles un reto que ustedes logren alcanzar, ¿vale? Para que entonces lo tengan ahí presente. Recuerde también que todos arrancamos un poquito perdidos. Recuerdo cuando empecé a hacer este tipo de clases, les voy a contar una pequeña anécdota. Empecé a hacer clases desde muy niña, aproximadamente a mis 7, 8 años, me llevaban al gimnasio a hacer clases. Entonces, ahí yo aprendí. ¿Y qué pasó? Pues el profe iba para un lado y yo iba para el otro, pero eso nos pasa a todos. ¿Cómo aprendí? ¿Cómo mejoré? Haciendo mucha clase, estando todo el tiempo practicando. Entonces, la invitación es para que lo intenten y pues seguramente lo van a lograr, ¿listo? De igual forma, compartan este en vivo para que podamos llegar a más personas y más personas puedan disfrutar de estos instantes de bienestar con Compensar, ¿listo? Recordarles también que estamos con modo on para que usted pueda ingresar a la tienda virtual de Compensar, adquirir los servicios que tenemos de la caja a través de la pantalla, de forma virtual, ¿listo? Entonces, pues, pueden entrar a clases grupales, membresía a clases grupales, desde muy temprano hasta horas de la noche, en varias salas, en diferentes horarios, con distintos profes, para que se animen y nos acompañen en modo on, ¿listo? También tenemos el plan personalizado, sesiones de entrenamiento con un entrenador especializado para que los acompañe y también charlas, y foros con médicos del deporte para que entonces ahí estén muy pendientes, ¿vale? Muchas gracias a todas las personas que empiezan a escribir ahí en el chat. Bienvenidos a todos. Bueno, entonces, no siendo más, ropa adecuada, tenis, por favor, bien amarraditos esos cordones, nuestro step. El step, hidratación a la mano, que no falte la hidratación, agüita, antes, durante y después de la actividad física. Y la mejor actitud. Si se perdió, usted va a seguir, usted va a continuar, usted va a gozarse la clase porque a eso vinimos. A gozarnos este espacio de 45 minutos sin de pronto estresarnos. Yo no puedo hacer eso, no. Como les digo, va a ser una coreografía que puedan alcanzar a hacer, ¿listo? Bienvenidos entonces, y no siendo más, manos a la obra. Bueno, bueno. Para que me puedan observar bien, si quieren los comentarios, córralos para la derecha, para que me puedan observar. ¿Listo? Si me escucha bien y si escucha la música, póngame dedito arriba. ¿Está bien la música? Dedito arriba, sí, se escucha bien.
Silva nos pregunta que si a estos programas se puede acceder sin estar afiliado. Claro que sí. Hay una opción que es categoría no afiliado y pueden también acceder a los servicios. ¿Listo? No importa que no estén afiliados a la CAF. Claro que sí. ¿Listo? Dedito arriba, bien. Arranquemos, familia, a comenzar. Entonces. Ahora,
otra al frente. El pie que está atrás, el talón debe estar totalmente apoyado. Brazos al frente. Y con tu pelvis, empuja hacia adelante. Cambiamos. Pero ahora quiero que lleves los brazos hacia atrás. Regresamos al centro.
rápidamente agüita, ¿sí? Agua rápidamente. Bueno, bueno. Entonces, vamos con dos coreografías, ¿cierto? Vamos todo. ¿Listo? La música no va rápida, va más bien a una intensidad no tan alta para que puedan realizar los pasos de la mejor forma. Yo cuadro aquí. Bueno. Seguimos. ¿Listo? Perdón, aquí. A ver. Bueno. Piso. Y
¡Vamos largo! ¡La rodilla! ¡El paso es! ¡La vuelta! ¡El uno! Dos pasos en B.
rápidamente, ¿listo? Entonces, ¿qué está pasando en la clase de hoy? No estoy haciendo pasos tan complejos, aunque seguramente para algunos van a decir, no, eso está muy difícil, pero en sí los pasos no están difíciles, ¿sí? Inténtelo y verá que lo va a lograr. Y estamos jugando, haciendo unos juegos coreográficos, es decir, el primero, el segundo, el tercero, ya no queda 1-1, 2-2, 3-3, sino vamos a jugar con una partición para estimular nuestra mente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer en este momento, ¿cómo estábamos? 1-2, 2-1, 3-3, eso era lo que teníamos. Ahora lo vamos a hacer una partición normalita, 1-2-3, 1-2-3, y listo, ¿vale? Entonces, arranquemos. ¡Con toda! ¡Va! ¡Lista! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El uno! ¡La vez! ¡On the ground!
hayan logrado coger la coreografía. Recuerden que el objetivo era poderles enseñar algunos pasos, poder hacer algunas particiones para también estimular la memoria. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos con nuestro estiramiento final. ¿Listo? Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a todas esas personas bellas que nos dejan sus buenos comentarios también. Muchísimas gracias. Sigan en movimiento, agüita rápidamente y continuamos a estirar. ¿Listo? Bueno, vamos a separar las piernas, nos vamos para abajo. Con las manos separa las piernas todo lo que puedas. ¿Qué tal están de memoria? Cuéntenme qué tal están de memoria. Yo les cuento que se me venía olvidando la segunda parte del primero. Pero bueno, ahí retomé rápidamente y eso nos puede pasar a todos, ¿cierto? Baja y sube arqueando la espalda. Vas a ubicarte hacia un lado y bajas, ¿listo? Quédate ahí. Ya hace falta ir a compensar, hace falta las clases que hacíamos, ¿cierto? Bueno, esperando que podamos volver pronto, así no sea pronto, pero que podamos volver, que podamos estar todos reunidos en nuestra casa a compensar. Por ahora recordarles que estamos en modo on, que su casa compensar no los abandona, que está siempre presente. Centro y sube. Y que compensar también tuvo la capacidad, flexiona la rodilla, de ver cómo ahora llegar a sus casas, cómo poder estar con ustedes, cómo llevarles bienestar hasta sus hogares. Y por eso estamos en modo on. Cambio de pierna. Gracias a que estamos en modo on, ustedes pueden ingresar a las membresías de las clases grupales, a tener su entrenador personal, a tener charlas con médicos del deporte. Mejor dicho, salud hasta la puerta de su casa. Regrese. Empuje con la pelvis al frente, lleve los brazos adelante. Haga una curva muy pronunciada con la espalda. ¿Listo? Importante, bueno, que se disfruten todos estos espacios, todos los espacios que genera compensar para que ustedes puedan hacer actividad física. Recuerden que, brazos atrás, perdón, recuerden que todo el día hay programación, 7 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche por este medio. Mañana nos vemos, tenemos clase de super glúteo y pull ups. ¿Listo? Mañana 7 de la mañana vamos a estimular nuestros glúteos, ¿listo? Cambio. Y el jueves tenemos una rumba que, mejor dicho, ustedes les va a encantar. Además que es una rumba en pareja. Inclina la cabeza. Profe, yo no tengo pareja en la casa. No importa, no importa, la va a poder hacer. Pero si tiene alguna familiar en su casa, cambio, invítelo. Invítelo para que el jueves se puedan conectar conmigo y con un profe. Un profe especial que también sé que les va a encantar verlo. Así que prepárese para mañana miércoles super glúteo y jueves rumba en pareja. Centro, tomamos aire, lo expulsamos. Una vez aire, lo expulsamos. Bueno, un gusto para mí haber estado con ustedes en esta mañana. Que estén muy bien, que pasen un feliz día. Chao, chao, gracias por sus bellos comentarios. Nos vemos mañana, 7 de la mañana. ¡Chao!